La negin, la nean, la negin tailtzea. Hoy zuberoa, bizitzaren ametsa. Negarra da gitza konki, nere hatza duk bihurtzen hauena. Universidad de Deusto, en Bilbao. Aquí, el 31 de julio de 1959, cuatro estudiantes disidentes del PNV, al que acusan de pasividad frente al franquismo, fundan Euskaditas Katasuna. Surge, al principio, de modo muy poco consciente, una organización, Ekin, que va a ser el embrión de toda la futura izquierda abertzale, allá por los años 1953. Ekin se reclama del nacionalismo vasco, pero del nacionalismo puro, y lucha en contra de tres características que asoman en el nacionalismo tradicional en estos años: su alineamiento sobre las posturas americanas en el mundo, su pacifismo y su clericalismo. Y Ekin se va desarrollando, y ya en los años 59-60 surge los nombres, las siglas de una organización que va a hacerse mundialmente conocida, que es Euskaditas Katasuna, ETA. Durante la dictadura franquista, un grupo de jóvenes nacionalistas agrupados en Ekin crean, el 31 de julio de 1959, Euskaditas Katasuna, ETA. Se convierte en una organización guerrillera de liberación nacional. Y esta organización, inspirada por los movimientos de liberación nacional tercermundista, la revolución cubana, la revolución argelina, la vietnamita. Cuba, Argelia, Vietnam e Irlanda destacan los años 60 con sus luchas de liberación nacional. Acontecimientos que afectan profundamente a los miembros de ETA, que quieren vincular nacionalismo y lucha obrera. Una graduación difícil que producirá numerosas escisiones de ETA. Quizá el símbolo más significativo de la nueva lucha armada, Cuba y el Che. Al otro día ya empezaron a llegar más fotografías, hasta que llegó una fotografía muy clara. ¿Qué es esta fotografía? Una fotografía tan clara que posiblemente impresa incluso en papel de periódico se pueda percibir perfectamente bien. In Saigon, can the government forces ever get the Viet Cong out of the town and out of the area? El Che Guevara ha sido apresado por el ejército boliviano y la CIA durante un combate y luego ejecutado. Ayer falleció Martin Luther King, víctima de una pintada. El asesino se acercó a Robert Kennedy y le disparó. Esta noche el republicano Richard Nixon será el presidente número 37 de los Estados Unidos. En la Ciudad de México, 5.000 estudiantes se manifiestan en contra de las medidas adoptadas. 2.000 policías acordonaron la zona y abrieron fuego contra la multitud. Con el resultado de 500 muertos. Uno de los primeros vehículos soviéticos. Media hora más tarde llegaron hasta la zona decenas de ellos. Los estudiantes han descrito los actos acontecidos estos días en París como una revolución cultural. El Estado los tilda de anarquía. Y sobre todo, inspirada por una realidad muy viva en ese momento, que son las luchas que la clase obrera mantiene en contra del capitalismo en todo el Estado español y también en Euskadi, esta organización va madurando. En estos primeros años, la policía persigue a sus miembros, que se dedican a realizar pequeñas equintas, como hacer pintadas de Gora Euskadi y colocar ikurriñas, bandera ilegal en aquellos años del franquismo. Las bases de la organización se consolidan en mayo de 1962, en la celebración de su primera asamblea en el monasterio de Belloc,
en Lapurdi. El grupo se autodefine como organización clandestina revolucionaria que defiende la lucha armada como medio para conseguir la independencia de Euskadi. Y ya el año 67, en la quinta asamblea, declara que la revolución vasca no es sino una parte de las revoluciones contra el imperialismo en todo el mundo. Y declara que el protagonista de esta revolución tiene que ser la clase obrera. Y una clase obrera en la que ya no hay racismo alguno, en la que ya no hay distinción ninguna entre trabajadores nativos e inmigrantes. El ideólogo del nuevo rumbo, Xavi Etxebarrieta, se convierte en 1968 en el primer asesino de ETA. Mata a un guardia civil en un control y su primer caído. Muere tiroteado en la huida. El 7 de junio de 1968, Xavi Etxebarrieta, para evitar ser detenido, dispara sobre el agente Pardines causándole la muerte. Perseguido por la Guardia Civil, es muerto por esta en Venta Aundi, cerca de Tolosa. Iñaki Sarasqueta, que viaja con él en el coche, será detenido a la mañana siguiente. En venganza, ETA asesina a un símbolo del franquismo, el comisario Melitón Manzanas. Policía jefe de la Brigada Político-Social de Guipúzcoa. Este es el primer atentado mortal planeado por la banda armada. Xavi Etxebarrieta ha sido quien ha planeado y preparado la acción pocos meses antes de su muerte. El hecho de ejecutar a Manzanas pensaba la gente que era una especie de revancha de ETA o de venganza por lo de Etxebarrieta, pero no es así. Lo importante es que se ejecutó por una organización que asumía con toda la fuerza y poniendo toda la carne en el asador a un verdadero asesino del pueblo vasco, a un torturador desde el 36 en las fronteras, en las cárceles, en las comisarías, etc. Como él había otros, pero en este hecho concreto, Manzanas era uno de ellos. La reacción policial no se hace esperar y el 9 de abril de 1969 se desarticula en Bilbao la cúpula de ETA. El 7 de diciembre de 1968 es detenido en Mondragón Unai Dorronsoro. El 8 de marzo de 1969 son detenidos en Deba Itziar Aizpurua y Jokin Gorostidi. El día 9 de abril de 1969 son detenidos en la llamada Casa de Todos de la calle Artecalle de Bilbao Mario Onaindia, Joshua Brisqueta y Víctor Arana. El 11 de abril de 1969, Jone Dorronsoro, Eduardo Uriarte, Jone Chávez y Enrique Guesalaga son detenidos en Mogrovejo, una pequeña aldea de la provincia de Santander muy próxima a los picos de Europa. Tras la muerte de Manzanas, Madrid golpea fuerte. Franco cree poder arreglar de esta manera la cuestión de ETA y el problema vasco. El estado de sitio y la represión decapitan casi totalmente la organización. En diciembre de 1970 hay 20 militantes y dirigentes vascos tras los barrotes de la prisión de Burgos. Para estas fechas, ETA había alcanzado una importancia demasiado grande para el régimen. Y el régimen necesitaba un escarmiento. Necesitaba un escarmiento, en primer lugar, contra ETA. Pero también, y no sé si quizás sobre todo, frente al pueblo vasco. Había que volver a atemorizar. El pueblo se estaba solidarizando, desde el punto de vista del régimen, demasiado con la organización ETA. Entonces había que acudir a ese efecto alienante, a ese efecto coactivo que tiene de por sí el terror. Me explicaré mejor. Imponiendo penas de muerte, matando, se podía hacer creer que las actividades de ETA eran criminales. Son los tiempos en los que ETA cuenta con un cierto apoyo social, tanto dentro como fuera de España. Y en este caso se imponía para el régimen el castigar fuertemente a esta organización. Había que conseguir que el pueblo vasco estuviera quieto. Ya estaba bien de manifestaciones, ya estaba bien de movilizaciones populares. ¡Bumba!
lo que sí mantengo es que el tribunal es solo una de las piezas que se mueven en un proceso político. Y, desde luego, yo creo que no es la pieza más importante. Los procesos políticos se producen cuando quien se sienta en el banquillo ha vulnerado una ley formal penal por razones y motivaciones políticas. ¿El fiscal pide 6 penas de muerte? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A nosotros. El Consejo de Ministros ha declarado el estado de excepción en Guipúzcoa durante 3 meses. Un editorial de la prensa del movimiento dice ese día: el pueblo español sabe que detrás de la agitación subversiva solo existen unas ideas que fueron derrotadas por ese mismo pueblo hace ahora 31 años. No, hombre, no. A mí el juez me dijo 7 años máximo por asociación ilícita y propaganda ilegal. Ya no. Nos va a juzgar un tribunal militar. Y estamos en estado de excepción, o sea que pueden hacer con nosotros lo que quieran. Cuando en un proceso en el cual se juzga a personajes políticos que han infringido la ley penal, estos deciden arrostrar sus consecuencias y enfrentarse con el poder constituido y tratar de sentarlo al propio poder en el banquillo, entonces se produce el clásico fenómeno del juicio político. Que me han ido contra en las reglas de juego de los militares. Si me quieren matar, que lo hagan sin maquillajes legales. Y que se entere toda España, que se entere todo el mundo, si podemos. Vamos a ver. De lo que se trata es de evitar la pena de muerte. Todo lo contrario. Se trata de que me maten. Y que el pueblo se rebele contra el régimen. El juicio político no es más que la confirmación de una correlación de fuerzas que existe antes de que el juicio empiece. Así que el juicio viene a ser una especie de ceremonia final, una especie de ceremonia simbólica que venga a recoger una correlación de fuerzas anterior a la celebración del juicio, exterior al mismo, y más que la correlación, lo que viene a recoger es el resultado de esa correlación. A ver, pensemos, ¿con quién está el público de este combate? ¿Con ellos o con nosotros? Hombre, pues con nosotros, digo yo. Bueno, pues entonces vamos a prolongar el juicio todo lo posible. Que tengan que escuchar nuestros motivos. Que la gente se entere de por qué nos vamos a dejar matar. ¿Qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo libertad, democracia. Y así conseguimos que todo el mundo se entere que lo de la apertura del franquismo es mentira, que es un engaño. No sé. Yo estoy con Mario. La gente afuera está protestando. Si se nos escucha, todavía lo harán más. Yo creo que deberíamos esperar instrucciones de la organización. Creo que ya hemos esperado más que suficiente, Izco. El mismo día que comienza el proceso, hay una noticia que salta a las primeras páginas de los periódicos. El cónsul honorario de Alemania en San Sebastián, señor Bail, ha sido secuestrado. ETA reivindica el secuestro. En los días anteriores se han venido sucediendo en Euskadi y en el Estado español huelgas obreras, manifestaciones estudiantiles y detenciones, e incluso se ha llegado a ocupar el Palacio de Justicia de Madrid por más de 100 abogados. En París tiene lugar una manifestación contra el proceso. Más de 10.000 personas se manifiestan al grito de Franco asesino y libertad para Euskadi. Comienza ya a levantarse un clamor de protestas en toda Europa que continuarán a lo largo de todo el mes. El juicio se convierte así en un problema de orden interno para estos países. El socialismo de una parte y la reacción de otra toman posturas a favor y en contra. Las manifestaciones y muestras de protesta se suceden en numerosas ciudades europeas como Burdeos, Marsella, Niza, Cherburgo, Frankfurt, Múnich, Bonn, Bremen, Ginebra, Zúrich, Lieja, Bruselas, Copenhague, Estocolmo, Londres, etc. En la sala del juicio comienza la lectura del apuntamiento. Asombrado a ver la cantidad de policías de paisano, de policías armados, de militares, de los cuerpos especiales que pululaban por todas partes. Para entrar a la sala del juicio había que atravesar, casi quitándose militares y soldados del medio, que estaban todos con las armas a punto y el dedo en el gatillo. La idea fundamental era utilizar el proceso como una plataforma más, como una arma más de lucha para denunciar la opresión del pueblo vasco, para intentar llevar al pueblo vasco a la movilización, para de alguna forma caminar a esa liberación de Euskadi, que es lo que pretendíamos con nuestra lucha anterior. Decía, 3 asesinatos. Protesto, señoría.
Los acusados están sufriendo trato vejatorio y eso no se puede permitir. Señor letrado, si insiste y persiste en su actitud, me voy a ver obligado a considerarlo desobediencia a este consejo. Y según la lucha que siguiera el pueblo, según su intensidad, según sus posibilidades, según lo que estaba marcando, digamos, la calle, los acusados, cuando estaban en el tribunal, alargaban sus contestaciones, las acortaban, tocaban este punto o tocaban aquel otro. Es decir, que el pueblo mandaba, no solamente desde el exterior, sino desde el interior. Acusándoles de 3 asesinatos, 9 atracos y la colocación de 46 artefactos explosivos con el propósito de provocar el mayor número de víctimas. No, señoría. Quisiera decir a mi abogado que las esposas me hacen, bueno, nos hacen daño. Silencio, hago desalojar la sala. Y luego los abogados, tuve que decirlo, recibíamos indicaciones de los acusados. Y esto hay que reconocerlo porque es verdad. Con todos mis respetos, mi coronel, esto es indignante. La actitud de la defensa es un insulto a la justicia. Y a la patria. Como todas esas manifestaciones convocadas por separatistas y rojos por toda España. Por no hablar de los gilipollas de los franceses, claro. Serenidad. El juicio no va a durar mucho, entonces cesarán las protestas. Mientras en Burgos el proceso contra ETA se transforma en una crítica abierta al régimen de Franco, las manifestaciones desbordan las fronteras del País Vasco y de España entera. En París, Londres, Alemania Federal, por todas partes, el mundo descubre el combate de los vascos por su autonomía. ¿Podría usted concretarnos cuáles son los objetivos ideológicos de ETA? Los objetivos de ETA son la destrucción de las estructuras económicas, políticas y culturales del sistema capitalista opresor. Había gente tocando la guitarra sin ningún problema. ¡Cállese! Y sin embargo, sí detuvieron a unos amigos por tocar el chisto. Yo lucho contra este régimen burgués y estoy dispuesto, como Echevarrieta, a dar mi vida por el triunfo del socialismo. De manera general, el alto clero siempre ha sido cómplice del poder. No, antiespañolista no, señoría. No español. Los mismos eslogan, los mismos argumentos que se utilizaban en el exterior por el pueblo movilizado eran los argumentos y las frases que a su vez, antes o después, estaban utilizando los acusados dentro del tribunal. Es necesario recordarle al señor fiscal... No son solo nuestros derechos, son los de todo el pueblo trabajador los que están siendo conculcados sistemáticamente por ese Estado represor. En estas condiciones me limitaré a una sola pregunta definitiva. ¿Mató usted al inspector Manzanas? ¿Durante cuánto tiempo fue torturado usted en comisaría? Esas consideraciones no nos interesan. Me declaro marxista-leninista. Mi casa pertenece al pueblo. Por este motivo no reconocemos a este tribunal militar. El joven eibarrés Roberto Pérez Jáuregui morirá hoy como consecuencia de los disparos recibidos el día 5. Continúan con igual intensidad los paros y manifestaciones. Estación Pirenaica. 11.000 personas se han manifestado por las calles de París en protesta por el Consejo de Guerra que ha emitido en España contra los militantes de ETA y en el que se piden 9 penas de muerte. También en España, sobre todo en Madrid, Barcelona y el País Vasco, se han producido múltiples protestas, manifestaciones y huelgas reprimidas con gran violencia por la policía franquista. Un joven ha resultado herido de bala. Las protestas se han generalizado. Toda Europa, incluso en ciudades de Argentina, México y Venezuela. Esto es serio. Los estibadores italianos se niegan a cargar y descargar barcos españoles. Y han decretado el estado de excepción en toda España, ya no solo en Guipúzcoa. ¿Y en Eibar qué ha pasado? Tu pueblo está completamente paralizado. De ahí es el herido. Las masas en Euskadi habían combatido. Nuestros familiares habían luchado. Pérez Jáuregui, un muchacho ibarrés, había sido muerto por las balas de la Guardia Civil. Estamos consiguiendo. El pueblo está plantando cara al régimen. Ya. Y el régimen nos va a dar con todo lo que tiene. La piedad nunca ha sido el fuerte del franquismo. Pero también es verdad que se están jugando su imagen cara al exterior. Se aplican condenas severas... ¿De muerte? Dilo tranquilamente, no te cortes. Bueno, pues si es así, si nos matan, a lo mejor también revientan ellos con nosotros. ¿Quién se esperaba una respuesta así? Nadie. Con todo el mundo estamos hablando, en todo el mundo. Hay un momento en que el tribunal decide suspender las sesiones, están desbordados. Hay una frase que se escucha al presidente del tribunal
Hay concretamente un asistente al juicio que se retrasa. Y al retrasarse, oye un comentario en los pasillos del presidente del tribunal. Y el presidente, la frase del presidente es la siguiente: estos cabrones nos están desbordando. Bueno, efectivamente, hay un momento en que se encuentran desbordados en el tribunal, desbordados sobre todo ante la opinión pública, y acuerdan suspender el juicio. Y para suspenderlo, acuden al único que puede acudir, a saber que el ponente, capitán Troncoso, se ponga enfermo. Los demás miembros del tribunal tienen suplentes ya nombrados según la ley. El único que según la ley no tiene suplente es el ponente. Por lo tanto, el que se pone enfermo es el ponente. Entonces, hay un, creo que son 48 horas de suspensión, que es lo que necesitan para recibir instrucciones de mando. Se desarrolla una auténtica semana nazi con manifestaciones fascistas de apoyo al régimen y al ejército en todo el estado. La primera tiene lugar en Burgos el 16 de diciembre, pero es en la Plaza de Oriente de Madrid donde la exaltación patriótica llega al paroxismo. Porque tenemos un Estado de Derecho, porque tenemos hecha nuestra Constitución y leyes institucionales, tenemos solución para todos los problemas, dice Franco. En algunas pancartas puede leerse: España sí, el mundo no. Viva el santo caudillo de España. Mario Naindia Nachiondo. Póngase en pie. ¿Es usted miembro de la organización separatista ETA? Sí. Aunque a nivel personal soy marxista-leninista. Señor Naindia, responda a lo que le preguntan con un sí o un no. Por lo tanto, soy internacionalista, no separatista. Señor Naindia, responda sí o no. Señoría, no se puede responder sí o no ante cuestiones que dan sentido a tu vida. Responda como le indico, le retiro el uso de la palabra. Con la venia, señor presidente. Mi defendido tiene el derecho a responder a las preguntas de la acusación según crea conveniente, así como el resto de acusados. Las respuestas deben ceñirse al sentido de la pregunta, si no, le retiraré el uso de la palabra. Prosiga el señor fiscal. Gracias, señor presidente. Señor Naindia, ¿desde cuándo forma parte de dicha organización? Sí. No he entendido. Le repito la pregunta. Desde que comprendí el estado de opresión política, lingüística y nacional bajo la que vive el pueblo vasco. ¿Con qué idea ingresó en dicha organización? El movimiento socialista no participa en la lucha por la liberación nacional del pueblo. Y el nacionalista no se preocupa por acabar con la explotación económica. ETA está en ambos frentes. O sea, con la intención de subvertir el orden establecido. Desde luego. Y ahí viene la última pregunta que le hago a Mario Naindia.
Mario, alguno de sus compañeros han declarado que son prisioneros de guerra y en consecuencia se han negado a contestar ninguna pregunta que supusiera facilitar otra información aquí al tribunal que aquella que se refiere a su nombre, apellidos y grado que ocupaban dentro de ETA. ¿Es que usted, Mario, y los otros compañeros no se consideran prisioneros de guerra? Y la última declaración de Mario, que es con la que se rompe el juicio, es la siguiente. Yo me considero un prisionero de guerra y me acojo al convenio de Ginebra. Lo que ocurre es que ninguno hemos querido hacer uso de ese derecho, del de no presentar más que nuestros nombres y apellidos. Le retiro el porque queremos aprovechar esta ocasión para exponer la lucha del pueblo vasco y la opresión que sufre. ¡Gora Euskadi Askatuta! ¡Gora España con la anguilería! ¡Viva los trabajadores españoles! ¡Se suspende! Empezamos a cantar Eusko Gudariak, prácticamente todos los policías que estaban allí, y cada procesado tenía dos detrás para guardarle, sacaron, algunos por lo menos sacaron la pistola y nos apuntaban a la cabeza. Entonces, no solo los policías, sino algunos miembros del tribunal sacaron, desenvainaron los sables que llevaban encima. Entonces realmente fue de una tensión verdaderamente importante. Desde que ha terminado la vista del Consejo, se recrudecen las manifestaciones, las huelgas y las protestas en todas partes. En Milán, muere un muchacho de 25 años y 44 agentes resultan heridos. Por otra parte, el día 25 de diciembre es liberado el cónsul Bailly. Nuestro objetivo ha sido el de salvar la vida de nuestros compatriotas procesados en el juicio de Burgos, dice el comunicado de sus secuestradores. Tras una larga espera que ha durado casi 20 días, los abogados son convocados para el día 28 de diciembre y ese mismo día, a las 4 de la tarde, en la sede del gobierno militar, les es notificada la sentencia. La sentencia, que consta de 214 folios mecanografiados, asciende a un total de 9 penas de muerte y 519 años de cárcel. Me temo que las noticias son malas. Pena de muerte. No quiero darte vanas esperanzas, pero incluso la prensa afín al dictador pide que se conmute la pena. No se sabía lo que pasaba en Madrid. Había una especie de vacío del poder. No se podía encontrar a ningún ministro en su despacho ni a nadie responsable que pudiera comunicar nada. Incluso corresponsales de prensa muy importantes, como el de New York Times, no conseguían conectar con nadie que les pudiera comunicar lo que en Madrid estaba pasando. Lo que en Madrid estaba pasando, ciertamente, era que Franco estaba consultando con los altos cuerpos consultivos del Estado, como luego se supo. Franco tiene la potestad de conmutaros la pena. Ya ha hecho su demostración pública de fuerza y ahora le toca ser generoso. Generoso. De todas formas, Mario, han perdido. Se les ha ido de las manos y han quedado como lo que son, militares fascistas. En aquel momento se produjo algo curioso y es que por un exceso quizá de la corriente eléctrica que estaba siendo empleada en la cárcel, se produjo un apagón y se quedó toda la cárcel sin luz. Ya estamos otra vez sin luz. De noche no, por favor. Vamos. Por favor. Y nosotros entramos al locutorio donde íbamos a esperar a los presos. Tardaron un poco. Y cuando se abrió la puerta,
entraron todos ellos con una vela en la mano. ¿Qué pasa? ¿A qué vienen esas caras? ¿No lo sabéis? Evidentemente era un espectáculo macabro, porque ellos no sabían si en ese momento iban a entrar en capilla y nosotros les íbamos a comunicar que entraban en capilla o si había sido la pena conmutada. Ellos no lo sabían. Os han conmutado la pena de muerte. A todos. ¿Cuándo? Hoy. En el Consejo de Ministros. Franco las ha firmado. Se abrazaron, cantaron. Uno de los momentos más emocionantes del proceso fue la comunicación a los condenados a muerte de que su sentencia no se iba a ejecutar, que habían sido indultados. ¿Dónde van? Tú y tú. Aquella. ¿Dónde nos llevan? Vamos. Una voz en la sala de justicia que resume lo que el proceso fue dentro del juicio. Dentro de la sala, quiero decir. Esta frase es Irautza alail. Pero esta es también la frase que resume lo que fue aquella movilización en la calle. Roberto Pérez Jáuregui no cayó muerto por casualidad en Eibar. La gente que montaba las barricadas y que se enfrentaba con piedras a los disparos con bala de las metralletas, tenía esa voz muy dentro de su corazón. Pero no solo dentro de su corazón, sino también en su cabeza. Era un análisis racional y frío, y al mismo tiempo una postura muy sentida, muy emotiva, la del pueblo trabajador vasco, la que le llevaba a jugarse la vida cada vez que salía a la calle. Cada vez que salía a la calle en aquellas jornadas, y cada vez que ha seguido saliendo a la calle hasta el momento actual.